Anja Capone, quien está en el centro de las críticas por la selección de la ganadora de Miss Universo, pagó 20 millones de dólares por los derechos de la franquicia. Igualmente es dueña de Miss USA y Miss Teen USA. Su nombre es uno de los más buscados en Google, tras los polémicos resultados de Miss Universo que dieron como vencedora a la representante de Estados Unidos, dejando como primera y segunda finalista a las candidatas de Venezuela y República Dominicana, respectivamente, dos de las favoritas. ¿Quieres enterarte de cómo un hombre bulleado se convirtió en una mujer que escoge la más bella del planeta? Quédate con nosotros para descubrirlo. Anja es la hija mayor de una familia tailandesa china en Bangkok. Su familia tiene una tienda de alquiler de videos, así que le gusta ver películas, especialmente películas extranjeras. Esto le hizo disfrutar y practicar el inglés por sí misma, y recibió permiso de su padre para estudiar en Australia. Cabe destacar que Anja, antes de transicionar, fue víctima de bullying en la escuela, producto de su manera de ser, que iba en contra de los cánones heteronormativos de la época. Años más tarde, Anja completó una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Bonn. Obtuvo un certificado de desarrollo inmobiliario de la Universidad Chulalongkorn. Durante su juventud atravesó un proceso de transición y posterior reasignación de género hacia el género femenino. Anja fundó en el año 2013 la compañía EastGCP, después JK Anja Global Group, la cual es un conglomerado de negocios de diferentes industrias como bebidas energéticas, distribución de contenido multimedia, cosméticos, productos de salud, compras desde el hogar, entretenimiento, eventos, cine, medios de comunicación, cuidado personal, publicidad televisiva y programas de televisión. En octubre de 2022 compró por 20 millones de dólares a AMG Models los concursos de belleza Miss Universe, Miss USA, Miss Teen USA, con el deseo de expandir la causa del empoderamiento e incentivar la equidad e inclusión social de las mujeres, entre aquellas que se ven privadas de sus derechos por discriminación de género. Anja es la primera mujer transgénero dueña de dichos concursos. Durante la edición 71 de Miss Universe, ha tomado un papel relevante dentro del certamen, y los medios de comunicación siendo una voz de motivación para las candidatas y los seguidores del concurso, posicionándola como una plataforma de liderazgo y describiendo su llegada como una nueva era para las mujeres en la historia de la belleza, por lo que realizó cambios en los simbolismos del concurso en diciembre de 2022. La banda que portaba la Miss Universe fue reemplazada luego de 20 años por un diseño moderno hecho a partir de tela e hilos reciclados, con el fin de incentivar el cuidado y la sostenibilidad del medio ambiente. Presentó una nueva corona llamada Forces Good, realizada por la joyería emiratí Mowad, inspirada en los océanos del planeta. Tiene dos hijos llamados Andrew y Angélica, de ciudadanía estadounidense, ambos a través de su procreación, vientre de alquiler. Actualmente vive en Bangkok, Tailandia. Solo en Estados Unidos, casi 1,5 millones de personas de edad adulta se identifican como transgénero, según un informe de Whelan Institute. Es decir, no se sienten identificadas con el género asignado al nacer, como explica la organización Human Rights Campaign. Esta identidad no es algo que surja de pronto con la mayoría de edad, sino que ocurre en todas las edades. Somos padres y madres, hermanos y hermanas, hijos e hijas. Somos compañeros de trabajo y vecinos. Somos una comunidad diversa que representa toda clase de razas y etnias, explican. Con lo sucedido con la nueva dueña del Miss Universo, Anja Capone, se ha puesto en la lupa en el hecho de que muchas personas deciden, en algún momento de sus vidas, inician un proceso para cambiar de género y así conseguir un aspecto físico con el que se sienten identificados. Pero, ¿cuál es el proceso que deben seguir para ello? El primer paso para cualquier hombre o mujer que se sienta del género es acudir a su médico de cabecera, donde le derivarán a la unidad de identidad de género, del hospital público correspondiente a su comunidad autónoma, indica la doctora María Serrano Velasco, ginecóloga del Hospital La Paz que trabaja junto a la unidad de identidad de género del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Los pacientes suelen pasar por un primer examen de evaluación psicológica para confirmar que se trata de un verdadero caso de alguien trans. Una vez todo está claro, se les va acompañando y conduciendo durante todo el proceso, tanto a ellos como a sus familias. Después se inician una serie de fases. La primera suele ser el tratamiento hormonal cruzado. Las personas que son hombres y se sienten mujeres son tratadas con estrógenos y antiandrógenos, y los que han nacido mujeres pero se sienten hombres con andrógenos. Aquí ya empiezan a experimentar una serie de cambios físicos, explica Serrano Velasco. Entonces, se inicia la segunda fase, el test de la vida real, que dura 2 años, en los que deben vivir con el género en el que se reconocen. Suelen ser años duros porque aún no se sienten del todo completos, ya que la transición está a medias. Aunque estos cambios son reversibles, pueden tardar más o menos en revertir.
si la persona decide echarse para atrás, afirma la ginecóloga. Transcurrido este periodo de adaptación y si aún desean seguir adelante, se pasa a la tercera fase, que es irreversible, la cirugía. En el caso de hombre biológico a mujer trans, se hace la operación de transición y también se retiran los genitales originales, de manera que se reconstruyen unos órganos femeninos internos y externos, además de ponerse prótesis mamarias. Por su parte, a las personas a las que al nacer se le asigna el género femenino, pero se identifica como hombre, se les retira el útero, histerectomía, y los ovarios, anastomosis, además de extirpar el tejido glandular mamario, mastectomía. También se lleva a cabo la faloplastia, que consiste en extraer un injerto de piel del brazo o del muslo para reconstruir un órgano masculino de unos 12 a 13 centímetros de longitud, con capacidad de realizar el acto íntimo gracias a una prótesis, a manos de los cirujanos plásticos. La reconstrucción a genitales femeninos está más conseguida de la faloplastia, porque es más funcional, ya que reducen el glande para convertirlo en un clítoris, preservando los nervios y los vasos sanguíneos para que tengan sensibilidad. Señala Serrano Velasco. Un camino difícil. Diego Neria, autor del libro El despiste de Dios y el primer tri recibido en audiencia por el Papa, relata cómo se reasignó a una edad madura. Mi historia fue un poco más atípica porque no pasé por los 2 años de transición hormonal. Me hice directamente la mastectomía, ya que después de 40 años tenía todo clarísimo. Además, asegura que nada más despertarse de la mastectomía comenzó a sentirse él mismo, a pesar de lo que implicaba el posoperatorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha unido a la comunidad internacional en el Día Internacional de la Memoria Trans para instar a los estados a aumentar la protección de las personas trans en América Latina. Quieren que se tomen medidas concretas que permitan reducir la vulnerabilidad a este colectivo a agresiones y evitar la impunidad en los crímenes cometidos a personas trans. La esperanza de vida de los trans se ha convertido en una de las principales alarmas de las organizaciones internacionales. La estadística de la Comisión ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas fallecen a los 35 años o menos. Esta cifra evidencia, según la Organización de los Estados Americanos, OEA, el alto número de estas mujeres que dejan este mundo en condiciones agresivas. En el caso de los hombres trans, las estadísticas destacan que la mayor parte de la vulneración de los derechos contra este colectivo se produce en el entorno. Sin embargo, los países miembros de la OEA no cuentan con un sistema que permita recolectar datos que tengan en cuenta la identidad de género en la elaboración de estadísticas. Muchas veces, esta identidad de género se confunde con la orientación de género. Unas estadísticas más precisas, según señala la Organización de los Estados Americanos, permitirían destacar tendencias, así como señalar qué sectores sufren en mayor medida el quebrantamiento de sus derechos humanos. Esto provoca que algunas mujeres trans se vean forzadas al trabajo íntimo y al ser perfiladas por la policía como peligrosas, cuestión que les somete también al sometimiento policial. Este sistema de exclusión dificulta el acceso a un sistema de salud y a transformaciones de corporales de calidad y supervisadas por profesionales. ¿Qué opinas de la nueva dueña trans del Miss Universo? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, por favor no olvides seguirnos en todas nuestras plataformas y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos veremos mañana en una próxima oportunidad. Hasta pronto.